El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana debe desaparecer por declararse incompetente al omitir las medidas cautelares que presentó el PRI Jalisco de las irregularidades que se detectaron durante el proceso de ratificación de mandato que realizó el partido de Movimiento Ciudadano, señaló el presidente del PRI Jalisco, Héctor Pizano Ramos. Hablando de procesos electorales, es obvio que el 95% lo maneja el Instituto Nacional Electoral y apenas el 5% un instituto que ya nos resulta bastante caro cuando no hace uso de sus atribuciones y facultades, y cuando los procesos de participación ciudadana, que son los que le quedan dentro de sus atribuciones y facultades para justificar su existencia, omiten o se declaran incompetentes, y por lo tanto, ante esa incompetencia, a lo mejor lo que debemos de plantear los partidos es quitarnos ese adorno del instituto y desaparecerlo. Señaló que con el fin de blindar el próximo proceso electoral del 2018 solicitará que el Instituto Nacional Electoral tome la batuta de la elección estatal ante las inconsistencias en el IEPC. Es factible, lo estamos revisando con la responsabilidad del caso, porque nos preocupa que si un ejercicio de esta naturaleza no tuvo la capacidad de intervenir conforme a sus atribuciones, en un proceso electoral tan complejo como el que se avecina y que nos importa a todos, no pudiéramos tener las garantías de un árbitro que asume su responsabilidad. El presidente del PRI dijo que las instituciones deben garantizar confianza con la sociedad. María de Jesús Quesada, C7 Noticias.